Hola, aquí Master Chulo con otro video. Esta vez les traigo un anime del 2013 llamado Walkyuu Romance, un anime basado en una novela gráfica para adultos, así que ya sabemos por dónde irá la cosa. Walkyuu Romance se basa en un mundo donde el deporte rey son las justas, deporte que se basa en montar a caballo y tratar de golpear a un oponente con una lanza y según el impacto se obtendrán puntos, lo cual nos lleva a Takahiro, protagonista de esta obra, un excelente jinete que tras una derrota se lastimó y dejó a un lado las justas para dedicarse a estudiar como Begleiter, que en español significa compañero o acompañante. Su función es la de ser un compañero de los jinetes, que otorga al jinete tácticas y apoyo, cosas como pasarle la lanza, decirle que sí se puede a los Rocky Balboa y limpiarle el sudor. La historia se basará en un grupo de chicas que pelean por su atención y convertirlo en su Begleiter. De protagonista tenemos a Takahiro, dueño del harem, y como Walkyuu Romance está basado en una novela gráfica para adultos tipo harem, Takahiro no será más que un cartón con pies. Es más, su participación es casi nula durante la serie, y si aparece solo lo hace por la falta de un ser masculino en la serie. Tras sufrir su accidente que no explican bien en la serie, se retira de las justas. Puedo deducir, según lo visto, que Takahiro sufrió una derrota y decepcionó a su Begleiter, y por eso dejó las justas. Mismo Begleiter que es familiar de una de las chicas enamoradas de Takahiro. Según la novela, creo que fue su maestro, pero eso ya es harina de otro costal. Con tan poca información aún queda fuera de mi comprensión del por qué un hombre debe retirarse de un deporte a causa de decepcionar a otro hombre de una forma no gay, por supuesto. Takahiro ahora se empeñará en cuidar caballos, entrenar a una que otra chica para enamorarla, aparecer de vez en cuando para darnos una reflexión de lo que debería hacer con su vida y sin importar cuán obvias sean las insinuaciones de las chicas, él siempre se hará el apretado y las ignorará. En total, hay 5 chicas que están detrás de Takahiro, y esas son Mio Kisaki, amiga de la infancia de Takahiro y al parecer principal heroína de la novela gráfica, puesto que es la principal en el opening y ending. Ella es inexperta en lo de las justas, así que tras ser retada, Takahiro la ayuda como Begleiter temporal. Su carácter es la típica chica de pelo rosa supermoe. Salvo ser amiga de la infancia de Takahiro y ser increíblemente irritante, y expresar su nueva afición por las justas, no tiene mucha historia de trasfondo, al menos no se nos muestra nada en el anime. Siguiendo tenemos a Celia, campeona de las justas. Además de gozar de una belleza inigualable, es inteligente, elegante y muy respetada. Mayor que las demás, desea que Takahiro sea su Begleiter, para dejar de sentirse sola, ya que al ser la mejor, siempre se siente sola con eso de que nadie le invita a las pijamadas. Tiene una afición por los osos de peluche y su actitud es la de la chica elegante, pero muy inocente y despistada para cierto tipo de cosas. Durante la serie solo la veremos sufrir por creer que está sola, nada más. Ahora es el turno de Noelle. Ella también desea que Takahiro sea su Begleiter. Su actitud, a pesar de ser una chica rica, es muy extrovertida y amigable, contrario a su posición, y durante el anime es el personaje que mejor es desarrollado, sobre todo en los capítulos finales. De todas la considero mi favorita, es divertida, obstinada, sincera y se siente natural a diferencia de sus estereotipadas compañeras. Además de que, como dije, sus motivos para estar en las justas son mucho más profundos dentro de la serie. Aunque no goza de un diseño que sea de mi agrado, agradezco a los cielos que se le haya dado la atención que se merece, haciendo incluso un poco más placentera la serie. Siguiendo tenemos a Akane. De ella puedo decir que es dueña del diseño favorito de este servidor. Me encantan las chicas de pelo negro lacio con los ojos azules o verdes esmeralda. Y con Akane remataron mi amor por ese diseño eligiendo una voz perfecta para el personaje. Continuando. Fuera de su apariencia japonesa con lo de los kimonos, katanas y bolas de arroz, ella es disciplinada, mantiene un aire japonés por todos lados. Sin embargo, su encanto radica en su torpeza al tratar de mantener su imagen de disciplina, y como curiosidad, es la que menos interactúa con el protagonista durante la serie. Tenido muy pocos momentos con Takahiro, y tampoco se llega a sentir un verdadero interés romántico por este. Como si no tuviera bases, aunque sean flojas, ella no las tiene.
a diferencia de sus compañeros. Supongo que esto se debe a que Akane es una heroína perteneciente a la secuela de la novela llamada More and More, junto con Bertil y Ayako, que andan por ahí pero que no tienen relevancia en la trama o momentos con Takahiro. Y a todo esto, hubo muchas opiniones positivas con respecto a que Akane debió ser una heroína en la primera entrega de la novela. Finalmente tenemos a Lisa, quien es menor a las demás chicas. De su personalidad, pues cae en el término kudere. Esto quiere decir que es inexpresiva, cortante y poco comunicativa. Su diseño es efectivamente poco original. Gracias a Dios no le pusieron lentes, que es lo que les faltaba. Incluso ella tiene más momentos con Takahiro que Akane. Además de los principales, hay un par de chicas más y un viejito que cuida los establos. Su labor es solo la de rellenar y hacer comedia. Ah, cierto, y demostrarnos que en el anime las chicas maduras se siguen viendo increíblemente hermosas. Walkyuu Romance, al estar basado en una novela gráfica, por lo tanto, hace lo mismo que todas sus antecesores. Su protagonista solo sirve para que te autoinsertes en la historia e imagines que tú eres el dueño del harem. Los pocos diálogos inteligentes de Takahiro son solo para conocer su supuesto pasado trágico y por qué dejó las justas. Sin embargo, esta serie trata de darle una visión diferente a las chicas, dejando de lado su interés de por el cartón de protagonista y centrándose más en lograr sus metas de forma individual. De buenas a primeras, incluso en eso, Walkyuu Romance falla en también aspectos como ese, dejando a mi parecer a Noel como la única chica que realmente podría llegar a valer la pena como personaje. Y no, todavía no ayuda en nada que Mio se corte el pelo. A pesar de todo, se agradece el hecho de intentar hacer que las chicas se mantengan por sí mismas y que no dependan exclusivamente del protagonista para manejar sus diferentes estados de ánimo. Y a todo esto, todavía no le veo una utilidad realmente circunstancial dentro de una justa Arbegleiter, a pesar de que quisieron explicarla en uno de los cortos al final de cada capítulo. Walkyuu Romance, en mi opinión, está en un punto medio de ser una típica serie basada en una novela visual para promocionarla con todo el ecchi que le falta y un anime de comedia romántica donde lo más emocionante es ver a los personajes almorzando, porque de justas, salvo unos ciertos capítulos, no hay. Y creo que algo de Yuri por parte de Akane y Celia. Tocando ese tema, ¿no hubiera sido mejor encerrar al protagonista con una de las dos chicas, ya sea Akane o Celia, en el molino y no a las dos chicas? Rarezas de este anime. Me pregunto qué habrá querido lograr con ese capítulo los creadores. Bueno, debo decir que si bien la serie es en esencia aburrida y mal ejecutada, sus capítulos finales son algo interesantes. En su mayoría los combates finales dentro de las justas son llamativos, y hay al menos una escena bien lograda, que sería la derrota de Takahiro. Y si te enfrascas de buena manera, puede que te lleguen a gustar los dos capítulos finales. Y sí, dando mis últimas fuerzas para sacar algo bueno de esta serie, ver a Noel contra Celia en las justas es interesante, sobre todo por parte de Noel. Verla generando estrategias arriesgando su integridad física es, como ya dije, interesante. Luego van y dañan el momento cometiendo la bestialidad de la milagrosa recuperación de piernas de su hermano. Incluyo también los demás combates que, si bien no son tan buenos como el ya mencionado, los considero llamativos. Walkyuu Romance posee un diseño de personajes que en lo particular fue de mi agrado, por no decir que me gustó mucho, incluso fue la razón por la cual vi este anime. Su animación flaquea por momentos y en general no es muy buena. Los colores pastel ayudan mucho, los fondos que manejan de vez en cuando no están bien dibujados, sobre todo en ciudades y estructuras, pero en campos abiertos y bosques se ven muy bien. En cuanto a las animaciones 3D que usa para los combates de las justas, diría que no hacen el mejor de los trabajos, pero al menos no son incómodas de ver, son llamativas. Su opening pues es pasable, pegadizo, pero su ending me gustó mucho, lo considero bastante bueno. Su canción es bastante pegadiza, armoniosa y moe. Es que ver a las chicas vistiendo en traje de novia fue bastante bonito y bueno, lo admito, sobre todo a Akane. Aunque sale detrás de Celia.
De ahí en más la música no es la gran cosa, pero no hubo una sola melodía que me llamara la atención. En conclusión, Walking Romance es una serie que si bien trató que las chicas sean más independientes del protagonista, sacrifica muchos de los clichés típicos que si no iban a poner algo mejor, hubieran dejado lo clásico. Como curiosidad, el manga es más apegado a esos clichés y vemos a Takahiro interactuar mucho más con las chicas. Yo no recomiendo esta serie salvo quieras simplemente aumentar tu lista de animes vistos y tengas mucho tiempo libre porque ni para pasar el rato la recomiendo. Por supuesto, a menos que seas como yo, que una vez empieza a ver una serie se compromete y la termina. Sí, lo admito, tengo cierta debilidad por el diseño de ciertos animes. Es como una costumbre de mis primeros años viendo anime de comedias románticas. Puedes jugar el juego si lo buscas, pero creo que está en inglés y no hay una traducción para la novela en español. Bueno, eso ha sido la reseña de Walking Romance. Si te gustó mi reseña, recuerda que puedes darme un pulgar arriba y si estás de acuerdo conmigo o piensas lo contrario, puedes comentarlo. También dime si vas a ver esta serie o si ya la viste, decirme qué te pareció. Finalmente, si quieres estar al tanto de más reseñas de mi parte, puedes suscribirte a mi canal. Master Chulo, fuera.